Hola, buenas tardes, Loco Gamer. Bienvenidos a un oído de Captain Tsubasa. Continuamos, dejamos el episodio anterior. Estamos con la con el capítulo este de nuevos héroes. Conseguimos pasar, ya no sé la verdad en qué estamos ya. No sé si estamos en semifinales, si estamos en cuartos, no sé, pero seguimos avanzando imparables. El anterior capítulo conseguimos el tiro con efecto, así que venga, vamos a pasar todo esto. Son las felicitaciones típicas de Makoto Soda y Umizugi, que hizo un partidazo, la verdad. Nosotros tampoco jugamos mal, creo que hicimos uno de los mejores partidos, metimos un golazo, así que de verdad está bien. Estoy bien, además nos falta la mitad del camino, vale. No sé si estaremos en cuarto de final o así. Julian Ross parece que aguanta de momento, están bastante preocupados por él. Sigue no jugando la primera parte, solo sale en la segunda parte. Así que nuestro cometido, ya sabéis que es aguantar en la primera parte, intentar hacer un golito así para que cuando salga Julian vaya todo mejor. ¡Álvaro! ¡Aquí, solo! Vale, buen pase para Julian, vamos allá. ¿Eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Esto no lo esperaba, ¿eh? Oh, lo siento, Álvaro, me has dado un pase genial, lo he desperdiciado. Ah, sí, hola, pensaba que le había dado... Que le había dado un chungo, tío. El Django pintaba cuadros. Creo que he perdido... Ahí. Ese personaje de dibujos, ¿no? Idiota, el artista renacentista. El caso es que todos cometemos errores. Michugi es humano, como todos nosotros. El caso es que todos... Vale. Vaya, ¿qué tarde se ha hecho? Chicos, entrenamiento se ha acabado por hoy. Debería ponerme de mi parte. No, en serio, vale. Sí, de verdad que digo que estamos... Todos estos comentarios, la verdad... ¿Has oído eso? Seguro que lo escuché de tus padres. Julian, deberías irte. Venga, hasta pronto. Vale, igual la lava al médico y le dicen que no puede seguir jugando, Solemos jugar a la mitad de la liga de nuevos héroes y me siento tan débil. Al jugar contra estos rivales, mi cuerpo débil e inútil no deja de flaquear. Pero no puedo parar. No pienso parar. Tengo un sueño que cumplir. Y si quiero que se haga realidad, tengo que... Buah, tío, es que... Es tan increíble de que unos niños tengan esa mentalidad. ¿La he visto intentar ese tiro? Sí, mi sueño no fallaría un tío así en un millón de años. Está exacto, está claro. Ojalá pudiera ayudarlo más. Mi sueño carga con una enorme responsabilidad. Nuestros rivales en la Liga de Nuevos Héroes serán más fuertes. Si dependemos de Julian... Bueno, me he quedado pillado, chavales. Bueno, ahora hemos ido tal, ¿cuántas? Vale. Venga, aguantad, chicos, no rindáis. Venga, quiero ya poder personalizar al personaje. Quiero ponerle el tiro con efecto. Que supongo que ahora pues podremos bajarle más rápido la resistencia. Elegimos, por supuesto, tenemos que mejorar juntos. Vamos a hacer una piña. Tenemos que asumir los galones de Julian cuando no esté. Así que venga, lo he dicho. 20, yo digo que en otras circunstancias lo dejaría, pero es que quiero pasarlo rápido porque es que si no... O sea, esto es lo típico de entrenamiento y tal. Ahora supongo que vendrá la subida antes de poder presentar al personaje. Vale, ahí está. ¡Eh, Aloro! ¿Cómo va eso? Ya domino el tiro con efecto. ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Vaya! Eres increíble, ¿sabes? No me lo puedo creer que lo hayas aprendido tan rápido. Está claro que tienes talento, pero estoy seguro que también trabajas mucho para mejorar. Y como practicas tanto y con tanto esfuerzo, está claro que el fútbol es tu pasión. Estoy deseando jugar contra ti en la final de la Liga de Nuevos Héroes. Yo también me aseguraré de llegar en estas condiciones. Vamos a disputar un partido para el recuerdo. Eso es, Oliver. Oliver, que es nuestro amigo. Así que... Parece feliz, Oliver. Es que lo estoy. Tengo impresión de que vas a ir a ser un gran jugador, Álvaro. No es más que una intuición, pero no suelo equivocarme mucho. Vale, ganamos otros 50 puntitos. Genial, para mejorar el personaje. Tenemos que seguir mejorando, sobre todo la velocidad. Me noto muy lento. Y el tiro. ¡Venga ahí! Seguimos tirando. Aquí, ¿de dónde salió esa pelota? Hoy no es mi día. Eso te pasa por quedarte alegrado. ¿Estás bien? Ah, bueno, tampoco vamos a ir de chulo, ¿sabes? Sí, estoy bien, no es nada. Vale, perfecto. Espera, tú eres. Creo que he visto un partido ahora, ¿no? Claro que sí. Vale, todo esto me importa un poquito menos, pero bueno. Ya sabéis que mi mejor amigo, quiero que sea Oliver. Aunque también os digo, no me importaría ser amigo de Mark Lenders y aprender ciertos movimientos suyos o ciertos aptitudes. Vale, todo esto le va a pasar rápido, venga. Que me den 50 puntitos. Que lo necesito, la verdad.
¿Has visto el último partido? No, estaba corriendo. Estaba yo entrenando, así que con Sawaki tengo ya también buena amistad. Ojo, habilidad. Y 100 puntos, vamos ya. Perfecto, venga. Vamos a ver si llegamos a la presentación del personaje ya. Vale, pues ya he terminado de presentar al personaje, así que venga, directamente al siguiente partido. Jugamos contra el secundaria Furano, el equipo de Matsuyama. Creo que el castellano era Philip Callahan y el Furano era el Flynet. Julian, ¿cuánto tiempo? Matsuyama, mira, como juegan siempre con la segunda equipación, porque nosotros siempre jugamos con la blanca, así que. ¿Para qué te tenía claro que terminábamos enfrentándonos? ¿Qué cosa haré? Siempre es lo mismo, venga, chicos. Tengo muchísimas ganas de empezar, así que venga. Ahí estamos. Nos enfrentamos a Matsuyama, ¿eh? Qué ganas. Oye, Matsuyama es de los mejores jugadores. Efectivamente, vaya, Matsuyama es muy bueno. Lo complicó muchísimo cuando jugamos con el Nankatsu. Te he visto jugar, aportar mucho en el campo. El fútbol es un deporte de equipo y vamos a darle la historia a casa, claro que sí. El fútbol es calidad individual. Acepto el reto. Aceptamos el reto, chavales. No nos amedrentamos ante este tipo de desafíos. Así que venga. Importantísimo, ya sabéis. No juega Julian Roth de inicio, así que. Asignación personal de Mitsuki, vale, perfecto. La acción es. Uf, es que en tiros. Es que me da a jugar en desafíos en los tiros, como siempre. Que siempre intento hacer muchos tiros. A ver si somos capaces de subir el rango a ese. Estaría bastante guay, así que venga, a ver. La formación de grupos, como siempre. Bueno, no sé si elegir ahora el grupo de Mark o el grupo incluso de Julian. Vamos a coger este. Pues si acaso aprendemos el tiro de Julia, que también está bastante guay. Venga, sí. Aunque ya tiene el tiro con efecto de Oliver. Empezamos, chavales, empieza el partido. Aunque lo he dicho, ya tiene el tiro de Oliver, la verdad es que no me interesan más tiros, ni siquiera el del tigre. A lo mejor cuando pueda elegir algún super tiro, a lo mejor sí me interesa ya el super tiro del tigre. O incluso el super tiro dinámico, pero bueno. De momento vamos a tope con el tiro con efecto, así que vamos a ver si podemos ponerlo en práctica hoy. No sé qué efectividad tendremos, porque tampoco somos nosotros aquí los mejores, pero bueno. Este está lleno hasta la bandera, la grada está en rebosar, no cabe un alfiler. Eso demuestra la relevancia de este partido. Es el cuarto partido ya, chavales. Así que venga. Empieza el partido, venga, tocamos. Balón aquí para Ichinois. Ojo, Sanada. La perdemos, vale, perfecto. Vale. Vale, cuando queráis la quitáis, chicos. Ojo que avanza, ojo, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vale, menos mal que ha hecho un tiro bastante malo. Pero empiezan tirando ellos, cosa que no me gusta nada. Bueno, vaya pase. ¡Uy! ¿Pero cómo me la ha quitado? ¡No, pero ponerse en medio! ¡Ponerse en medio! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Madre mía, digo, empiezan metiendo gol. Vale, es que la equipación tampoco es que se diferencie mucho, pero bueno. Vamos al ataque ahora nosotros. Ya han hecho dos tiros y no otro ninguno. Así que vamos atrás. Regateamos con Álvaro. Regateamos con Álvaro. Uf. Vale, balón. ¡Ay! O sea, quería pasar a Sanada. Ojo, Vale. Joder, macho, es que me regatean todo el rato, Vale. Vale, vamos. Vamos, buena. Buena recuperación ahora por la espalda, chicos. Buena. Vale, vamos para Álvaro. Vamos a ver, bueno, parece que somos un poco más rápidos, ¿no? Vale, vamos, perfecto. Perfecto. Vamos, ¡vamos! ¡Tiro con efecto! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué bueno el tiro! ¡Ah, pero lo atrapa el portero del Furano! Venga, chavales, eso es. Vamos a tirarle. Tenemos que poner en práctica el tiro. Así que venga. Si podemos hacer varios tiros. Vamos, recortamos con Sanada, perfecto. ¡Vamos! ¡Tiro de bala! ¡Oh, chuta Sanada! Y lo para el portero. Estábamos muy cerca, pero el portero lo ha parado. Perfecto, Venga, vamos a ver si seguimos tirando. Matsuyama, cuidado. Recuperamos balón, vale. Regateamos a este. Ojo, va, otra vez. Tiro de bala de Sanada. Pero se interpone el defensa. Vamos, rematamos, perfecto. Hay que seguir bajándole la resistencia. Vamos. No, pero ¿qué pasa? ¿Es ese loco? Buena, Álvaro. Buena, Álvaro. Regateamos, regateamos, regateamos otra vez. Regateamos, regateamos.
¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Se viene el tiro perfecto de Álvaro! ¡Está muy cerca! ¡Y vuelve a parar el portero! Venga, ya no le debe quedar mucho, mucha licencia, así que venga. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Si había soltado ya! ¡Había soltado ya para tirar! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Recuperamos con este! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Buah! ¡Wow! Este no tiene el tiro fuerte. Vale, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vale, el portero ya está, ya debería... Ya deberíamos marcarle si, tiramos, si hacemos un tiro potente. Así que venga. Álvaro. ¡Ojo, Álvaro! ¡Vamos! ¡Ay! ¡La ha parado, la ha parado! Está en medio. ¡Ay! Casi le quitamos. ¡Ojo! Porque están ellos muy cerca también de la zona V esa. Vamos, recuperamos, recuperamos, recuperamos. No, no recuperamos. Sí, vale. Venga, va. Calma, ¿eh? Vamos, Álvaro. Buen Álvaro. Buen Álvaro. Vamos. Pero... la he perdido, ojo, ¿eh? Ojo, ojo a la contra ahora. Ojo a la contra, que ahora tienen ellos la zona V. Perfecto, recuperamos. Vamos, vamos, Sanada. Sanada, es la tuya. Es la tuya, Sanada. ¡Ay, pero! ¿Cómo la puedo quitar? Tenemos que meter un gol, ¿eh? Tenemos que meter un gol ahora. Perfecto. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Buena. Vamos. Sanada, ¿dónde está Sanada? ¡No, ya hemos perdido! ¡La hemos perdido! Tenemos a la zona V nosotros, ¿eh? Vamos, la activamos. Perfecto, vamos, Álvaro. Es la tuya, Álvaro. Es la tuya, Álvaro. Es la tuya, Álvaro. Es la tuya. Regateamos otra vez. Es la de Álvaro. ¡Ahora sí! ¡Está muy cerca! ¡Chuta, Álvaro! ¡Y gol, 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 gol! Se adelanta el Musashi con gol de Álvaro. El tiro con efecto que ha aprendido es imparable. Se adelanta el Musashi. Ahora mismo el Musashi está por delante. Ojo, ataca, recupera el balón el Musashi. El Furano no ha podido avanzar ahora. Atención a Álvaro. Álvaro que sigue, que sigue. Álvaro, ojo, que pone en prueba otra vez su tiro con efecto. El disparo es muy potente, pero lo atrapa el portero del Furano. Qué partidazo estamos viviendo. De momento el Musashi se ha adelantado en el marcador, pero el Furano no se rinde. Ojo, que recupera el centro del campo. Atención al que viene la contra. Balón para Matsuyama, que quiere su golito, pero se lo impiden. Atención a Álvaro. ¡Ay, qué pena! Cuando quería avanzar. Atención, estamos muy cerca. Se acaba el primer tiempo. Vamos, chavales. Reventar el botón de like por este partidazo que estamos viviendo. Muy buen partido estamos haciendo. Y ahora entra Julian Ross, así que tenemos que... tenemos que tirar muchísimo. Estamos en rango B, así que a ver si podemos en este partido llegar a cumplir el objetivo. Vamos, ojo, ojo, atención a Oda. Llegamos por detrás. Avanza, ojo, atención que está muy cerca, pero buena recuperación. Vale, vamos con Julian. Este es muy bueno. A ver si, vale. Vamos a nada, vamos a nada. Es la tuya. Balón para Álvaro. Oh, qué pena, tío, qué pena. Me iba un poco para atrás para ver si podía... Ah, es que encima de la Matsuyama, ¿sabes? Encima de la Matsuyama. ¿Vale? ¡Ay! Me ha hecho pasarme de frenada. ¡Vamos, llegamos, llegamos, llegamos! Vale, vale, tiro, nada, nada. Sin peligro. Sin peligro, venga, vamos. Vamos con Julian. Vamos con... ¡Uy, bo! ¡Qué entradón! ¡Qué entradón! Y atención, ahora que estamos cerca, ¡llega! Menos mal que hemos llegado a tapar eso. ¡Ay! Ojo, ojo. Ojo, que peligro otra vez. Vale, buena recuperación. Cuidado con el portero. Vale, Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Sanada, es la tuya. Es la tuya, pasará. Vamos, vamos con Homma. Perfecto, Homma. Este creo que no tiene tiro especial de ese, así que nos paramos. Balón para Sanada. Que avance Sanada, que avance Sanada. Uy, cómo ha llegado ese. Y no recuperamos, qué pena no haber recuperado esa. Vale. Vamos, vamos, Julian. Vamos, Misugi. Misugi está muy cansado. Ojo. Uy, qué pena, Tío, tengo que tirar, tengo que tirar. Tengo que tirar, pero es que Julian está muy cansado siempre, Está muy cansado siempre Julian. Y no puedo tirar con él. Vamos con Álvaro, vamos con Álvaro. Vamos con Álvaro. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! Venga, a ver si descansa un poco Julian. Y puedo hacerle algún tiro con él. Vale, ahora puede ser. Esta puede ser, no, no.
Pero avanzamos. La avanzamos. Vale. Tocamos, tocamos. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Tiro cortado de Julian! ¡Ahora sí! ¡El tiro es muy potente! Y lo para el portero. Venga, venga, venga. Hay que seguir con estos tiros. ¡Ay, qué pena, Álvaro! Si hubiera recuperado ahí, probablemente estaríamos hablando de un gol, ¿eh? ¡Qué buena, Julian! ¡Yujo! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Qué pena! ¡Ay, fuera! ¡Qué pena! Se ha gastado la resistencia en el último momento, tío. Vale, pero tenemos que seguir tirando, ¿eh? Tenemos que seguir haciendo estos tiros. Vale, atención. La ha recuperado. La han ganado ellos. ¡Oh, ojo, eh! Vale, vale. El pase es muy malo. Lo recuperamos. Vale, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Se me liaba. Vale, tocamos el medio. Vale, Suzuki. Suzuki, avanza, por favor, Suzuki. No la pierdas. Vale, perfecto. Ichinois. Balón para este. Vamos, Julian. Perfecto. Ojo, muy buena sonada. Vamos, vamos, Misugi. Vamos, Misugi. Ay, qué pena, qué pena. Qué pena, tío. Vale, tengo la zona V, tengo la zona V. A saque de esquina. Perfecto. Pues... ¡vamos! ¡Chilena! ¡Dime que sí! ¡Golazo de chilena de Julian Ross! ¡Imparable la chilena! Dios, chaval, la primera vez que meto gol de chilena, ¡qué loco, chaval! ¡Qué loco! Y encima le metemos para adentro. Vale, pues a ver si ahora, en cuanto recuperemos el balón, puedo activar la zona V. ¡Ojo, eh! ¡Ojo a Matsuyama, que se ha cabreado! ¡Ojo a Matsuyama, que se ha cabreado! Vale, perfecto. Vale, activamos la zona V. Venga, vamos. Es el momento. Es el momento, vamos a nada. Vamos a nada. ¡No, pero una pierda, loco! ¡Ojo, eh! Zona V contra zona V. Vale, recuperamos. Vamos, Álvaro. Es la tuya, Álvaro. Es la tuya. Es la tuya. ¡Ojo, Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Super tiro con efecto! ¡Chuta, Álvaro! ¡Pero se interpone el defensa! ¡Ojo, pero el tiro sigue la portería! ¡Lo para con sin problemas el portero del Furano! Vale, rango B. Sigue el rango B, así que eso es malo. ¡Ojo! ¡Ojo, que madre mía! ¿Cómo se ha regateado ahí? No se ha vuelto a regatear. Llegó con Julian. Perfecto ese corte. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Álvaro, regateamos. Perfecto. Y ojo, Álvaro, que avanza. Álvaro, la atención se perfila. ¡Chuta con todas sus fuerzas! Pero el tiro lo para el portero. ¡Ojo, el rechace! ¡Qué otra parada! Atención, pero no pasa nada. ¡Sanada! ¡Ay! Llega el defensa. ¡Qué pena! La ha vuelto a tener. ¡Ojo ahí! Recupera muy cerca Julian Ross. ¡Atención! ¡Tiro cortado! ¡Está muy cerca! ¡El portero lo para! ¡Lo ha parado el portero! ¡Atención! ¡Sanada! ¡Remate de cabeza! ¡Ahora sí! ¡El tercero del Musashi! ¡Qué victoria tan aplastante del Musashi! ¡El tiro de Julian que lo paró el portero! ¡Y el rechace estuvo muy atento y se acaba el partido! ¡Victoria del Musashi! ¡Qué partidazo, señoras y señores! ¡Acabamos de ver! Vale, he hecho 18 tiros y no he conseguido el rango ese de tiro. O sea, no entiendo qué tengo que hacer para conseguir ese desafío, porque madre mía, ¿Ves? Tiros B, regates A. Ay, mira, pues regates súper bien, Ojo que subimos de velocidad, perfecto. Bonificando por no reintentar. Valoración del partido A. Súper bien, ganamos otros 50 puntitos. Vale, hemos subido la velocidad, la técnica. Perfecto, perfecto, chavales. Justo lo que queríamos, valoración media de estadísticas del equipo. El equipo también sube, más ataque, más velocidad. Perfecto. Y no pudo ser, ¿veis? Es lo que os digo. O sea, he hecho 18 tiros, pero no sé. A lo mejor le tengo que meter 10 goles para conseguir eso. Sube el rango con Taki, con estos. Y con Tachibana. He obtenido volea con salto. Esto es un tiro para... un tiro aéreo. Perfecto, chavales. Tiro alta velocidad. No sé si sea un super tiro. Regate potente. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Entradas esperadas que ya tenía. Vale, lo que os digo. No sé si he conseguido un tiro... un tiro aéreo. Luego le echaré un vistazo a ver si es verdad. Bueno, para el siguiente capítulo lo veremos. Vale, pues chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar un buen like por este partidazo, ese golazo de chilena que hemos metido. Y nada, gente, lo que os digo siempre, dejar un buen like, comentar y compartir, activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. ¡Adiós!